esa. Déjelo un poquito de tiempo. Con respecto al hospital, bueno, el hospital es tremendo, ¿no? Lo del hospital es tremendo porque es un hospital privado, es un hospital la mitad de lo que se planificó inicialmente, el área de población le restaron 300.000 habitantes para dárselo a Santiago, del norte de la provincia de Pontevedra, y eso nos quita especialidades punteras en el hospital de Vigo, y por si fuera poco, sí, ahora nos enteramos que no tiene laboratorio. Claro, esto me vieron a ver a mí los profesionales, pero que lo entienda todo Vigo bien, no lo dice Abel Caballero, que lo digo, que lo dice el alcalde, no, no, vinieron los profesionales del laboratorio del Meixoeiro, que es donde Feijóo quiere que se quede, a decirme, alcalde, es una barbaridad, porque vamos a abrir un hospital y ese hospital no va a tener el laboratorio que va a necesitar. Y esa, el laboratorio no es solamente la máquina y las máquinas que hacen los análisis, son los especialistas cerca de los enfermos y del resto de los médicos. Son los analistas cerca del enfermo y cerca del médico. Y cuando alguien me decía que está en una operación y aparece, decía, una hemoglobina, me decía, bueno, sea lo que sea, sí, ¿verdad? Necesitas inmediatamente actuar en medio de quirófano. Y si no estás allí, no actúas. O sea que nos van a hacer un hospital en el que nos van a meter a la gente de Vigo y los analistas, todos los analistas de Vigo, los médicos, las médicas, nos dicen que no va a ser un hospital como debe ser, porque no va a tener el laboratorio al lado como lo tiene que tener. Ya hay efectos muy importantes. En este momento, y clama al cielo, niños que tienen determinadas dolencias de cáncer, ¿verdad?, están siendo tratados fuera de Vigo ya. Los tienen que llevar a Santiago. Porque aquí, y verdad, estas chicas que están a mi lado son las responsables, toda esta gente que está ahí, son las responsables de los laboratorios del Hospital Meixoeiro de Vigo y de los hospitales de Vigo. Y claro que están reclamando que se tiene que ir, el hospital tiene que tener necesariamente un laboratorio de análisis. Pues mire, los trasplantes de médula que se hacen en Vigo se van a perder cuando no haya ese laboratorio en el hospital. No, no lo vamos a tolerar, no lo vamos a tolerar. Yo quiero que la ciudad sepa que no le vamos a dejar a Feijóo que ponga en riesgo la salud de las viguesas y los vigueses. Esto fue el martes. Esto fue, sí, el martes, hace unos días, ¿no? Y toda esta gente, mucha de la gente que está ahí, son los profesionales de los laboratorios, ¿no? Entonces, claro, yo tan pronto me enteré, pues hicimos toda esta movilización para que toda la ciudad sepa que cuando nos ingresen, y a todos nos van a ingresar, porque todos vamos a acabar en el hospital, unos antes, otros después, unos tienen más fortuna y van más tarde, otros tienen menos fortuna y tienen que ir antes, pero queremos atención con calidad y con seguridad, y no la vamos a tener. Y no, no lo digo yo, porque yo no sé de esto, lo dicen los profesionales de la sanidad de Vigo. Y la pregunta inmediata para comprobar, hay que hacer la prueba del 9 siempre, ¿vale? Yo siempre hago la prueba del 9 para saber si es cierto lo que me están contando. Entonces les pregunté, ¿y el hospital de Coruña tiene laboratorio? Hombre, claro, alcalde. ¿Y el de Santiago tiene laboratorio? Hombre, claro, me dijeron. ¿Y el de Ferrol? Pues claro que sí. ¿Y el de Lugo también? ¿Y el de Orense también? ¿El de Pontevedra también? ¿El de Vigo no? Ah, la prueba del 9. Es verdad, nos están engañando, el señor Feijóo, de forma lamentable, y lo están denunciando los profesionales. Pues tiene razón, Antonio, tiene razón. A lo mejor tenemos que sacar otra vez también la panorama y todo el mundo a la calle por el laboratorio y por el hospital, porque nos están tomando el pelo, nos están chantajeando, nos están engañando y nos están mintiendo. Y parece que vino la consellera por aquí a decir que estaba muy bien el hospital así, que quedaba estupendo. Pues hombre, si queda estupendo, yo les propongo que hagan lo siguiente. Mire, que en Coruña el hospital le quiten el laboratorio del hospital, pero que en Vigo lo ponga. Ya que lo mejor es tener el laboratorio fuera del hospital, que lo haga en Coruña, pero que en Vigo nos lo deje en el hospital porque nos gusta. Nos toman el pelo. Me ha gustado a mí lo de la panorama. No sé yo en qué quedará eso. Pues igual la traemos. Igual. Si la trajimos para el Celta, la podemos traer. Cándido, buenas noches. Que hola, también se nos ha ido santo al cielo. Adelante. Buenas noches, señor. Buenas noches, alcalde. Cándido. Vamos a ver, de antemano, agradecerle lo que está haciendo por Vigo y apoyarle en todo. Muchas gracias. Gracias porque al final nos ha faltado la calle de la primera travesía de Espiñeiro. Sí. Y buena falta le hacía.
Y ahora lo que hace falta es el cartel de, del nombre de la calle. Yendo de Camino de Espiñeiro para Primera Travesía, me falta el cartel, que no tiene. Perfecto. Bueno, y ahora una sugerencia. Es la placa de la calle. Exactamente, sí, la placa. La placa, correcto. Sí, ahora una sugerencia. Vamos a ver, yo llevo aquí como 50 años. Y viniendo de Julián Estévez, dirección a Vulcano, sabe que hay dos direcciones hasta Vulcano. Sí. Bueno, yo no sé el por qué, eso lo dirá Tráfico y lo ha estudiado. ¿Por qué no dejan subir desde ahí hasta la arriba en dos direcciones? Porque es muy estrecho, aunque solamente sea. Porque la parte desde Vulcano hacia Enrique Lorenzo es muy estrecha. No caben dos coches. ¿Pero cómo no caben dos coches? Es peligrosísimo. Si yo con el autobús y subíamos y bajábamos sí, los porque, autobuses. Pero Cándido, antes había muy poquito tráfico. ¿Cómo muy poquito? Ahora. Pues mire que por dónde viene, por Santa Tegra, no tengo nada, el bueno, peligro que hay. Porque es como es. Bueno, yo, a ver, Cándido, lo mando a estudiar. Pero ya es algo que tratamos varias veces. Y tráfico eso, me dice. Para turismo sí, y eso alivia el tráfico. Usted sabe, sí. Las casas, yo tengo amigos aquí en el interior de Santa Tegra, que vamos, salen de la. Del portal y se encuentran que es terrible, que sí, lo sé, coches lo sé. continuamente, o sea, sí. Que es un tráfico que yo no sé cómo se tolera, pero bueno, yo diría que en doble dirección, solo para turismos, no afectaría tanto a la cosa. Bueno, a ver, Cándido, yo ya sabe que siempre que alguien me dice algo, lo mando a estudiar, ¿vale? Bueno, si usted pues, no lo dice ver, que es de la zona... Sí me hace caso. No, yo lo voy a estudiar, ¿eh? No le digo que lo vaya a hacer, que yo nunca engaño. No, ya. Yo le digo, de acuerdo, usted me lo dice, lo mando a estudiar. Pero es algo que también de le hecho, digo... Perdón, dígame, de hecho, de noche suben bastantes en dirección prohibida, ¿eh? Yo creo que... Bueno, pues a ver si se puede. Muchas gracias, Cándido. Vale, muchas gracias. Buenas noches, Cándido. Adiós, buenas noches, chao. Y muchas gracias por los ánimos y por el apoyo. Sí, bueno, ya hicimos el asfaltado de Espiñeiro, la primera travesía, y hombre, es cierto que teníamos que haber colocado la placa, yo creí que estaba colocada, ¿no? Bueno, la ponemos, porque no tiene nombre puesto. Y entonces Cándido, cuando nos pidió el asfaltado, yo recuerdo también que nos pidió que hiciéramos y que pusiéramos la placa, ya le digo, Cándido, lo vemos y la ponemos. Con respecto a tráfico, Santa Trega y zona de Julián Estévez, bueno... Yo creo que no es posible, lo creo. Ya lo vimos algunas veces, porque es una zona que estudiamos mucho, tiene un tráfico conflictivo. La carretera Julián Estévez se estrecha hacia la zona de Santa Trega por hasta Enrique Lorenzo y el Espiñeiro, claro, ya me dicen, pasan por la noche en dirección prohibida, pero claro, dirección prohibida es de una gravedad extrema, ¿no? Porque es una calle en curva. No, es cierto que tiene velocidad limitada, pero es una calle curva en la que la visibilidad es la justa. Claro, si subes en dirección contraria te expones a un accidente muy serio y muy grave, muy serio y muy grave, ¿no? Por tanto, no quiero tomar eso de broma porque es una infracción muy, muy, muy grave. Las direcciones prohibidas siempre es muy grave, pero aún encima, si está en curva y con poca visibilidad, mucho más. Bueno, yo, Cándido, si usted me lo pide, yo siempre hago lo mismo, ¿no? Nunca dejo de estudiar nada que me pida cualquier ciudadano. Creo que el tráfico lo tiene muy estudiado. Y lo tiene claro, ¿no? Entiendo, creo que sí, pero bueno, yo lo mandaré ver una vez más, que me lo ratifiquen, ¿verdad? Porque conviene siempre asegurar mucho el argumento y saber que cuando hacemos algo tenemos razón. Y si hay que revisarlo 10 veces, se revisa, ¿verdad? Hace un rato me decía Nuria una respuesta que nos habían dado de una cuestión que yo cuando leí dije, pues no acepto que el ayuntamiento me dé esa respuesta. No es correcta, esa respuesta es falsa. Por tanto, la haré ratificar y haré que lo hagan como lo tienen que hacer, ¿no? Porque a veces también se equivocan los trabajadores, se equivocan, ¿no? Lo hacen con la mejor voluntad, pero... Y en este caso yo creo que aciertan, pero bueno, Cándido, lo estudiamos, lo vemos y le echo un vistacito con usted. Nos queda tiempo, que me cuente por aquí. No nos queda tiempo, nos vamos. Alcalde. Nos vamos porque se nos ha pasado. Hay que ir a cenar. Hay que ir a cenar. Hay que ir a cenar y a descansar un poquito. Alcalde, como cada jueves, un placer. Un placer. Señores, que pasamos lista la próxima semana, ya lo saben. Les esperamos aquí y que pasen una feliz semana. Adiós.